De verdad, pero de verdad tienes que escuchar cómo suena The Voice con el doblaje japonés. Ahora que lo escuchaste, quiero hacerte una pregunta. ¿No te parece que suena a un anime? Probablemente contestaste que sí, ya que los personajes de anime tienden a tener una manera muy particular de hablar que podemos ver reflejada en estas escenas que te mostré del doblaje japonés de The Boys. De igual forma, también tenemos una idea de cómo suenan otros idiomas. Por ejemplo, solemos pensar que el alemán suena muy tosco. Mariposa. Happy Butterfly. Farfalla. Schmetterling. Pero ahora quiero hacerte una pregunta que tal vez haga que veas las cosas de una manera diferente. ¿De verdad The Boys en japonés suena a un anime? ¿O simplemente cuando vemos a personas hablando en japonés nuestra mente piensa en un anime porque es el referente cultural más cercano que tenemos? La respuesta es un poco más complicada de lo que parece porque hay varios factores involucrados, pero de eso vamos a hablar el día de hoy. Afortunadamente no estoy solo, ya que hoy me acompaña mi buen amigo Miguel de León, el actor de doblaje oficial de personajes como Lloyd Forger en Spy Family, Bugs Bunny y Joseph Joestar en JoJo's Bizarre Adventure, quien me ayudará a entender por qué el doblaje de cada país tiene un estilo tan particular y cómo es que los actores y actrices en su ramo tienen que lidiar con el tema del lenguaje. ¡Comenzamos! Así como los actores de doblaje tienen que lidiar con el lenguaje, cada vez es más común que en los trabajos se utilice o te pidan un segundo idioma. En mi caso particular, el hecho de hablar inglés me ha abierto muchas puertas laborales y me ha permitido entrevistar a gente que admiro mucho. Aún así intento mejorar porque de repente me siento medio tieso hablando, y ahí es donde entra Cambly. Cambly es una plataforma de aprendizaje de inglés personalizada que ofrece clases online con tutores nativos las 24 horas del día, y algo que me encanta de Cambly es que entienden que hay un camino para aprender inglés. Y que este camino es diferente para todos porque todos tenemos niveles distintos. ¿Cómo saber qué nivel tienes y qué camino tomar? Hay una herramienta gratuita que te ayuda aquí. Se trata del test de speaking de Cambly, el cual te ayuda a entender tu nivel de inglés y dar los siguientes pasos en tus estudios. My favorite place to visit is maybe a beach where I can relax and hang out with my family. Que por ejemplo, aquí me dice que tengo un vocabulario sólido y que comunico mis ideas bien, pero que necesito una gama más amplia de vocabulario. Creo que es cierto. Como verás, la herramienta escucha tus respuestas y te da una retroalimentación personalizada con tus puntos fuertes y tus áreas de oportunidad. Ahorita tengo una super promoción para ti, porque hay clases desde 199 pesos al mes, o el equivalente a tu moneda local. Pero date prisa porque estamos en los últimos días de la promo. Puedes acceder a ello utilizando el link que te dejo en la descripción o este código QR que ves en pantalla. Así que no esperes más, haz el test de speaking y aprovecha esta oferta de Cambly. Ahora sí, sigamos con el tema. Para entender bien el tema, primero tenemos que saber bien qué es el doblaje. De hecho, ¿sabías que en un punto de la historia el doblaje sirvió como instrumento de control político? El doblaje se trata de un proceso en donde se reemplazan las voces originales de los actores y actrices dentro de un producto audiovisual, desde el cine y la televisión hasta los videojuegos. ¿Para qué se hace? Históricamente ha habido varias razones. En general se hace para que el contenido sea más accesible a una audiencia local, lo cual incluso le permite a una película vender más boletos. De hecho, según datos del IMCINE, el 78% de la población mexicana prefiere ver una película doblada al español. Pero ha habido momentos en la historia del mundo en el que las intenciones del doblaje eran otras. Por ejemplo, durante la dictadura franquista en España, los censores de la época alteraban los diálogos e incluso tramas enteras con la intención de eliminar referencias a temas como la democracia, comunismo, libertad sexual y básicamente cualquier contenido considerado inmoral. Un caso muy gracioso de esto lo encontramos en la película Mogambo, una historia en la que vemos a una mujer serle infiel a su esposo. Los censores vieron esto y alteraron los diálogos para hacerle pensar al público que no eran esposos sino una pareja de hermanos, lo cual accidentalmente mandó el mensaje de que se trataba de una relación incestuosa. ¡Logramos, Patricio! ¡Salvamos! La moral y las buenas costumbres de la dictadura franquista. Muchas personas piensan erróneamente que el doblaje se hace para la gente floja que no lee los subtítulos. Pero realmente muchas producciones nos han demostrado que el doblaje puede ir más allá, ya que no solo traduce, sino que verdaderamente acerca estas producciones a nuestra cultura. ¡Parece que va a llorar! Ya que tenemos este contexto, podemos hablar de por qué el doblaje de cierto país, en este caso Japón con el ejemplo de The Boys, tiene algunas características en común con otros productos locales, como es el caso del anime. Todo va enfocado a la retórica del país, y me refiero a su contexto histórico y su contexto cultural. Si hablamos de Japón, todas sus actuaciones, sus interpretaciones, van muy en sintonía a su historia. Y la historia del teatro japonés, hablando de las manifestaciones escénicas, es súper rica. El teatro no se hacía con máscaras. La máscara era un agente de resonancia que no solo era para amplificar la voz, sino que el mismo actor tenía que
hacer sus ejecuciones de manera muy intensa, sus interpretaciones de una manera que todo el público lo escuchara. La máscara tiene su expresión así, ¿no? Entonces el actor tiene que llenar esa expresión y mantenerla y llegar a todo el público con eso. Esto nos dice que el contexto histórico de cada país influye en el tipo de doblaje que se hace, porque el doblaje también es un reflejo de cada cultura y su relación con este tipo de producciones. Japón entonces está acostumbrado a implementar cierto tipo de voces, lo cual no solo se limita al anime, sino también a producciones extranjeras como en este caso The Boys. Vamos con otro ejemplo. Escucha este fragmento de Dragon Ball Z doblado al inglés. I think we're a bit out of our league. Precisely. Don't believe me. Just take a look at them. ¿No te suena raro? Quiso decir culero. ¿Te has preguntado por qué suena así? O sea, así de culero. Yo no soy muy fan de cómo los estadounidenses interpretan anime cuando lo hacen doblado. Siento que ellos interpretan anime como animación, como caricatura. Entonces suena muy fársico y lo que hacen los japoneses es hacer un hiperrealismo. Y sí, con esto en mente te das cuenta que el anime en Estados Unidos tiende a sonar a caricatura infantil, lo cual hace que se pierda un poco el drama tan intenso que los japoneses le dan a su estilo de animación. Si un japonés se va a morir en su animación, se muere, pero parece que se muere él y su papá, que la mamá, que el tío. Y aquí el americano lo que hace es que suene una muerte caricaturizada que parecería que tiende hasta la risa, pero porque la mayoría de las cosas que han producido ellos en animación son para niños. Por ejemplo, los héroes son súper optimistas. Well, to be perfectly honest, you guys, he was a lot more intimidating than I expected. Y los villanos son malos, malos de Malolandia. Sin embargo, a pesar de que este doblaje esté hecho por estadounidenses, con una audiencia estadounidense en mente, al menos en cuestión del anime, estos doblajes no han hecho clic. Tan es así que una encuesta reciente afirma que el 60% del anime que se ve en Estados Unidos se ve subtitulado. O sea que ni a ellos les gusta mucho. Porque está bien culero. Por otro lado, aquí en México, el anime se grabó de una manera completamente diferente, lo cual tuvo un gran impacto en el éxito de estas producciones, al grado que hubo toda una generación de niños que crecimos viendo producciones como Los Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball. Era un melodrama, pero durísimo, y no se grabó como si fuera una caricatura. Se grabó como si fuera un melodrama en el que la gente de repente le salían hoyos en el pecho y... Y creo que este cariño que la gente siente hacia los actores y actrices de doblaje y hacia su trabajo se siente particularmente en las convenciones. Ahora es común que en las convenciones y eventos de cultura otaku, cultura geek, inviten a personas que hacemos las voces. Antes no. Realmente nadie les iba a asegurar a personas como Mario Castañeda, René García, Laura Torres, Gerardo Reyero, que los iban a llevar por toda Latinoamérica. ¿Qué hicieron? Hicieron bien su trabajo. Pero hay otros elementos que influyen en cómo suenan los doblajes, además de este contexto histórico y cultural. Uno de ellos tiene que ver con que cada idioma tiene cierto ritmo y cierta cadencia. Cada idioma siento que está colocado en un cierto lugar, porque el idioma es imitación. Aprendemos a hablar porque imitamos lo que escuchamos. En otras palabras, diferentes idiomas se hablan de manera distinta, no solo por los fonemas y las palabras, sino por la manera en la que se dicen. Son muy guturales los franceses. Constriñen mucho sus fonemas los alemanes. Tienen la boca muy cerrada los turcos. No tienen muchos fonemas muy abiertos. Casi siempre están... Casi no mueven la boca. Echemos un vistazo a una telenovela turca. Esas madres son adictivas, cuidado. ¿Tú cómo sabes? Prefiero no responder. Tenemos que hablar. Dije que tenemos que hablar. Lo haré por siempre. Te quitaste el anillo. Eres mía. Cosas coreanas. Tienen piel de porcelana. Entonces pueden estar sufriendo, llorando y desgarrando su alma y su cara está completamente parca. De hecho, varios estudios incluso han comprobado que nuestro tono de voz y tesitura cambian dependiendo del idioma que estemos hablando. O sea que las personas hablamos de distinta manera dependiendo del idioma que estemos hablando, lo cual hacemos de manera inconsciente. Cada una de estas diferencias obviamente implica todo un reto a la hora de hacer un doblaje. No podríamos actuar un drama francés en el que casi no mueven la boca. Muy, muy abierto. El gran reto a la hora de hacerlos al español es que haya un punto de encuentro, porque jugamos con las reglas que nos establece el producto. Aquí quizá no juegan los gritos ¡guau, guau! De los japoneses, que muchas veces están ¡guau! Y sus caricaturas abren la boca ¡guau! Y cuando chillan sale así chorros de lágrimas así en cascada. No, hay otros elementos. Por eso el doblaje, cuando es rico, es porque es ejecutado por un actor.
por una actriz. Esto es hablando de otros idiomas, pero existen muchas diferencias incluso entre personas que hablamos el mismo idioma. Por ejemplo, aunque tú y yo hablemos español, seguramente lo hablaremos diferente porque tenemos un acento distinto. Piénsalo así, si aprendemos nuestra lengua materna por imitar a las personas a nuestro alrededor, es normal que crezcamos hablando de manera similar a nuestra familia y a los habitantes de nuestra región, algo que comúnmente llamamos acento. Acento prosódico, para ser más exacto. Que se refiere a cierta manera de pronunciar las palabras, lo cual a menudo nos ayuda a identificar el lugar de procedencia de una persona. Cabe aclarar que, contrario a lo que muchas veces se piensa, no hay acentos superiores o inferiores. De hecho, tampoco existe en el mundo real el llamado acento neutro. También hay que destacar que es difícil que nosotros nos demos cuenta de nuestro propio acento. Yo, por ejemplo, siento que la gente de León, Guanajuato tiene un acento muy marcado, pero cuando estudié allá me di cuenta que ellos no lo notaban. De hecho, hasta me decían, oye Giovanni, ¿tú cómo que tienes un acento bien raro? Con todo esto ya podemos entender que cada idioma tiene una manera particular de hablarse, que tiene que ver, primero que nada, con su estructura y su forma. Sin embargo, cada idioma, a su vez, tiene muchísimas maneras de hablarse debido a que las personas de diferentes regiones tienen maneras distintas de hablar y que esto, a su vez, es influenciado por el contexto histórico y cultural que se vive, lo cual podemos ver representado a través de los doblajes de cada país. Muchas gracias a Miguel de León por la ayuda con el tema. Si quieres seguirlo en sus redes, te las dejo aquí en la descripción del video. Y si quieres seguirte tomando la cultura pop muy, pero muy en serio, voy a dejarte aquí con otros videos que también te pueden interesar. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.